enhorabuena, felicidades por tu disertación. Ha estado maravillosa y fría. Yo soy ya muy mayor ya. Pero yo ahora que veo que TIP, esto es justamente lo que hace no hace mucho, también han tapado todo, lo que pasó con el Euro Vegas en Madrid. Este señor mafioso ya quería plantar aquí el TTIP con en combinación con la mafia de Madrid, con la mafia tal, y este hombre quería poner ahí, pues eso, traer personal de no sé qué, quería no pagar Hacienda, quería tal, quería cual. Es un TTIP, la palabra. Es una zona franca. Es más cara. Y digo yo, ¿cuántas empresas americanas que están instalando ya van con la carpeta de TTIP? Lo que pasa es que lo viene a hacer de una forma ahora ya un poco oficial, que los políticos se firmen en Bruselas y que firmen el TTIP. El TTIP, a la que vamos, ya se demuestra cómo está, cómo funciona Coca-Cola, cómo funcionan las empresas americanas y cómo y funciona esto. El TTIP ya, si no está, le falta un Coca-Cola para que estemos ya un poco con el TTIP. Y gracias por todo. Sí, de hecho, hace tiempo que existe una campaña por el Tratado de los Pueblos en el sentido de denunciar lo que llamamos la nueva Lex Mercatoria, pero de esto se hablará Juan Hernández Zubizarreta, que es el verdadero experto en cómo se está generando esta arquitectura mundial de la impunidad y esta nueva ley mercatoria, que en realidad lo que está provocando es que las multinacionales tengan impunidad para actuar a sus anchas. Y que no haya manera de controlar lo que tú dices, que en algún momento puedan tener incluso más poder que cinco estados juntos a nivel económico y que puedan llegar a coaccionar estados. De hecho, tenemos todas las variedades de coacción. El estado que se deja, que directamente desregulariza para atraer empresas, el estado que ya tiene las empresas dentro y tiene que aceptar lo que le digan porque se llevan gran parte, producen gran parte de su producto interior bruto. El tema de Eurovegas en realidad es una maquila grande que no se ha llegado a implementar, pero que en América Latina las tienen. En América Latina tienen las zonas francas donde explotan a las trabajadoras fundamentalmente por salarios de miseria sin ningún tipo de control. Hay una impunidad absoluta de las multinacionales en el mundo y afortunadamente hay mucha gente peleando contra esto. Aquí y allí, en América Latina, la lucha está realmente siendo muy, muy potente, porque ahí están sufriendo directamente muerte, represión y amenazas por parte de las multinacionales. Creemos fundamental que es necesario controlar no solamente la matriz, sino las filiales y poder demandar tanto aquí como allí a las multinacionales cuando están vulnerando derechos. Es decir, cuando una multinacional subcontrata tres veces y la última filial acaba, por ejemplo, permitiendo que se hunda un taller como pasó en Bangladesh y mueran 400 personas, ¿quién es el responsable de eso? Probablemente el Corte Inglés. ¿Por qué no podemos denunciar al Corte Inglés? ¿Por qué los muertos no pueden tener reparación y sus familias no pueden venir aquí a España y denunciar al Corte Inglés? Porque al fin y al cabo, ¿quién se está lucrando? Esto existe, evidentemente. Esta arquitectura jurídica de la impunidad y esta ley del mercado donde las empresas hacen lo que les da la gana y juegan con nuestras vidas, sobre todo con las vidas del sur, existe. Pero cada vez hay más alternativas y quien nos va a hablar de la alternativa es Juan Hernández. Hablando de lo mismo, que el Corte Inglés va a blanquear es... Dice que yo pongo una fábrica aquí con 2.000 y 5.000, que luego si pasa algo se me quema y mueren todos, pero el gobierno también me ataque con cualquier cosa. Yo aquí si pasa algo yo me lavo las manos. Y el gobierno de Bangladesh dice sigo Ana. Vamos a dar paso a más... Claro, ya está, ¿no? Y todo el Corte Inglés sigue haciendo ahí camisas o tal, a precio de... ¿Entiendes? Es el tema. ¿Sí? Es el tema. Paco. Voy a ser breve porque si no, no es poder... Te agradeceremos. Sí, a mí me parece que ante esta canallesca actitud de hacerlo de esa manera silenciosa, pues que mientras haya alguna posibilidad de mejorarlo, incluso aunque no lo hubiera, urge salir a la calle, porque lo único que entiende la multinacional que está trabajando en la calle es esta, ¿no? Que no se desincorte. Por tanto, creo que es importante que en el supuesto de que ya esos puentes por Canadá existieran, habrá que garantizar, no podemos quedarnos en todo el rato, y sobre todo presionar al PP porque sabemos lo que está haciendo, ¿no? Por eso en la calle creo que se tiene que enganchar.
Pues agradecer lo que ha sido la exposición de contenidos, porque no creo yo que realmente se conozca todo lo que desde se está negociando y lo que se propone en definitiva desde ese nuevo tratado de comercio. Desde su negociación, sin duda, lo que hay es un asunto de desconocimiento. No solamente de desconocimiento, sino que además se dice de las instituciones que mejor no conocer, porque si no, no avanzarían las negociaciones. Y por tanto, si ya partimos que no informar es la única manera de poder avanzar sobre el tratado, pues lógicamente los que van a hacer los buenos. Así me gustaría que pudieras explicarnos dónde hay mejor posición, una posición más favorable desde el punto de vista político, tanto en Europa como en Estados Unidos, respecto al tratado. Lo digo porque en Estados Unidos hay dos candidatos que son los que están oponiéndose o al menos están criticando el nuevo tratado. Bueno, Donald Trump, que bueno, pues por el oportunismo de determinadas empresas que se quieren marchar a México, y Sanders, porque bueno, pues puede entender que ese contenido socialdemócrata que acompaña su planteamiento, su propuesta política, pues puede interesar. Desde luego, si la Hillary, no creo que vaya en contra, porque Obama ya ha venido aquí para hablar de eso y Hillary, pues yo creo que va a hacer exactamente lo mismo. Y sí me gustaría que dijeras el tema este, porque aquí se dice de las bondades de eso, sobre todo en lo que concierne al empleo. Se dice que en España puede llegar a crear 330.000 puestos de trabajo. Hay otros estudios que se dicen que pueden perderse casi 600.000 y 90.000 se pueden circunscribir a los países del sur de Europa. Es decir, que en eso también hay diferencia. Me gustaría que también, ¿qué beneficios desde el punto de vista del empleo puede conllevar todo esto? Y yo creo que lo que a mi juicio está en el fondo de este tratado es de imponer un modelo político, económico, social. Esa es la realidad, el modelo al que se tiende. Porque desde luego si algo molesta en el mundo de la economía es lo que todavía se mantiene en Europa, que es el 50% del Producto Interior Bruto del gasto social. El 50% del gasto social en Europa es lo que realmente está molestando a las grandes multinacionales y a los intereses económicos del mundo. Esto es el mayor intento de privatización del planeta, el mayor intento, la mayor aberración de la pérdida de la capacidad de los ciudadanos de influir en sus propias vidas, con la complicidad de los políticos a nivel local, autonómico, nacional, europeo y del mundo. El 26 de febrero, y acabo ahora. Se celebró en el Parlamento de Cantabria una jornada sobre el tratado, el nuevo tratado. Los representantes políticos de Estado, no estaba Izquierda Unida, porque yo sé que Izquierda Unida sé lo que piensa, pero os digo muy brevemente lo que decían los que allí conforman la, digamos que el panorama, el abanico político. El PP decía que confiaba en el TT porque daba muchas oportunidades. El PSOE no estaba de acuerdo con el actual tratado. No sé si otro nuevo sería distinta la posición. Podemos clarísimamente en contra. Y Ciudadanos no quiere hablar, no quiere posicionarse hasta ver el contenido final, pero entienden que es una buena oportunidad, aunque no a cualquier precio. Ah, bien. Y el PRC todavía va mucho más tarde. Hay un desconocimiento y desconfianza. Espera que le vaya bien a España. Esto es lo que políticamente define a los que ahora tienen capacidad de gobernar y se les ponen los pelos de punta. Hay más interés civil que mucha gente para hablar de este tema. Insisto y acabo. Esto es el intento de imponer un modelo económico y social. No es producto de la crisis. Y sí muchas cosas más, ¿eh? Dentro de lo que avanza la robótica, se prevén 5 millones de empleos que se pueden perder. Desde luego no se quiere el marco legal ni laboral en el que estamos.
Y lo triste de todo esto es que no hay precisamente una respuesta social, ciudadana y laboral a todo esto. Lo que hay es tristemente el conflicto del acero con China. Vamos a pasar. Lo que hay es que va a ganar la joya. Espera, ¿la palabra la tiene este señor? Tan activa en contra, primero y después, has hablado de los arquitectos, desgraciadamente soy uno de ellos. ¿Cómo puede, o sea, que nos contaras cómo puede afectar a nuestro premio esa capacidad moral? Y el Consejo Superior de Arquitectos, que me representa a nivel nacional y al que más directamente acceso tengo, ¿qué capacidad, mucha, qué capacidad de reacción podría tener? Cogemos otra y... Ah, vale. Por allí. No sé quién. Hola, buenas. Soy Marcos Playa, estoy aquí en la Universidad de Cantabria. Soy presidente de una asociación estudiantil liberal y, bueno, esto es de pintor es interesante, entonces he venido. Por cierto, este es mi somopacio. Si queréis, le podéis dar vuestro correo y os envío los artículos que tengo muy interesantes. Hablis con el lujo. Quería preguntarte sobre el proteccionismo estatal, es decir, ¿por qué estás a favor del proteccionismo estatal cuando alguna de las más miles dictaduras como la de Hitler o de Stalin lo defendía, la autarquía, ¿no? A ver, lo primero, continúa, pero sí, sí. Digo, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Intentemos tener un diálogo pero, cordial. Digo por lo del proteccionismo. Sí. Ah, ¿no estás en contra del proteccionismo? En Maduro. Bueno, desarrolla y luego hablo. Luego te contesto. En cuanto a la competencia, porque la competencia pues es buena, o sea, mejores bienes y servicios y más barato, pues son mejores. Obviamente, si dos hombres compiten y una quiebra porque no logra satisfacer las necesidades de los ciudadanos de forma correcta, pues quiebra y se lo merece. Yo quiero que con el sueldo de mi padre, que es el que me da de comer, con los 1.000 euros que gana, pueda tener yo el máximo número de servicios y más baratos, y no servicios caros y malos. Con el proteccionismo estatal lo que estamos haciendo es que los productos y servicios buenos de fuera no vengan, para privilegiar a una élite estatal, que es la que vende los productos y servicios caros. Un ejemplo, los dos ejemplos que has dado tú, los automóviles de Europa y la agricultura de Estados Unidos. Efectivamente, Alemania produce coches muy buenos, muy baratos, y se van a vender en Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede competir con esos coches. Y esos coches son muy buenos, muy baratos, y la gente los va a querer comprar. ¿Qué prefiere los estadounidenses? ¿Coches buenos o malos? Agricultura. Les beneficia a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos hay unas grandes empresas de agricultura y de ganadería, por cierto, y venden leche y productos pues, de comer, de plantas y tal, muy baratos. ¿Qué quieren? Los productos caros de aquí, por ejemplo. Perdona, es que... vale, ¿cuál es la pregunta? Ahora hago la pregunta. ¿Puedes hablar antes de hoy? No, tienes el turno de palabra. Continúa, continúa. El ejemplo de la azada, el burro y el tractor. Pero no la de tonto. Yo cuando voy a la puerta que tengo en mi casa, pues, cago con la azada, pero si quiero sembrar mucho, pues necesito muchos hombres, la comida cuesta caro, tengo que pagar a muchos hombres. Sin embargo, apareció el burro, que podía arar la tierra más fácilmente, con menos gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué apareció luego? ¿El tractor utiliza menos gente? Sí. Luego la gente tiene que construir el tractor y se puede dedicar a otras muchas cosas, como viene pasando desde la Revolución Industrial. Entonces, esta eficiencia, toda esta competencia, yo creo que es buena. Y
yo creo que debemos tender a que se exporten y se importen sus servicios más baratos, mejores, para que la gente viva mejor. Entonces, no entiendo por qué ves el tratado, el TTIP, que bueno, es que puede ser malo en cuanto a si a través de unas leyes beneficia unos lobbies u otros, eso me parece mal, pero en cuanto a la parte del libre comercio me parece que es buena. Entonces, no sé por qué no quieres bienes y servicios mejores para la gente. ¿No quieres que la gente viva mejor? Es la pregunta. Vamos a empezar por ahí. Sí, vamos a cortar aquí, contexto, porque es que si no, no me voy a morder todo. Finísimo. Bueno, yo lo primero que quería era agradecer la charla y agradecerle a él también. Porque si en un foro de estos, en los que venimos ya convencidos, sí, por supuesto. No vale para mucho. Generamos una esfera cerrada en la que no tenemos influencia, esto se queda aquí esta tarde y posiblemente sí. No lo hacemos. Sí, sí. Es muy valioso que haya diferentes opiniones. Absolutamente. Y ya nada más te dejo. Yo lo único sí que diría, uno de esos que decía que los coches de Alemania que son más baratos, cierto, pero ha dicho Estados Unidos que, ojo, que los coches de Alemania que son más baratos están contaminando. Entonces, quizás esa sea una de las cosas a evitar. Y no quiere rebajar la generación. Es un pequeño ejemplo. Sí, bueno, ahí ya acaba. No establezcáis como... Esperad, ahora abrimos. Esperad un poco, que vamos... Que nos quedan conferencias paralelas. Porque hemos venido a oír a una ponente y a mí me parece que la mecánica sería ella expuesto y los demás preguntamos a la ponente, pero no establezcas, por favor, discusión. Primero, un poquito de respeto, que te, o sea, estamos escuchando a todos y a la señora también la escuchamos, a todas y a todos, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Vamos a empezar por la intervención última y voy a intentar desgranar un poquito todas las cuestiones. Yo he venido aquí a aprender también. Entonces, a mí creo que lo más enriquecedor es el debate y aprender de todas las intervenciones. Pero no me gusta que se pongan en mi boca cosas que yo no he dicho, ni que se hagan suposiciones y intenten atribuirme afirmaciones que yo no hago. Has afirmado que yo estoy a favor del proteccionismo estatal, en contra de la competencia, en contra del comercio y casi que quiero destruir la economía mundial. Bueno, no. Y me voy a explicar. Creo que la competencia no es un valor exclusivo en sí misma, ni un valor absoluto en sí misma. Creo que el comercio no es un valor absoluto en sí mismo, pero creo que hay algo que desde el principio no has o no me he explicado bien. Porque creo que lo primero que he dicho es que el TTIP no es un tratado de libre comercio. Entonces, el eje de tu discurso se fundamenta en que tú defiendes el TTIP porque es un tratado de libre comercio y tú lo que quieres es liberalizar el comercio para que tengas productos más baratos, para que con los 1.000 euros de tu padre tú puedas vivir mejor. Parece estupendo. Ahora, si tu padre fuera minero, igual esos 1.000 euros se le iban a rebajar un poco. Pero ahora entraremos ahí. Pero lo que quiero que entendamos y que estemos de acuerdo es que el contenido del TTIP no es el de un tratado de libre comercio. Si ese fuera el debate, estaríamos hablando en otros términos. Si ese fuera el debate y únicamente estuviéramos aquí hablando de que vamos a rebajar un arancel para que venga un producto más barato, no estaríamos hablando en otros términos, estaríamos hablando en otros. Y te podría entrar a discutir, porque yo creo que el comercio no es un valor en sí mismo, que la competencia no es un valor en sí misma. Y que si entra un producto más barato aquí, me gustaría que te preguntaras el por qué. El por qué la carne de cerdo o la carne de pollo es más barata en Estados Unidos. A ti te puede no importar comer pollo clorado, hormonado o con organismos genéticamente modificados. A ti puede no importarte, parece muy bien, pero a mí sí. No lo compres. En el mercado puedes elegir. Claro, en el mercado, ¿tú crees que los consumidores en el mercado pueden elegir cualquier cosa porque todo el mundo tiene dinero para comprar cualquier cosa y que la entrada de productos más baratos como parte de la competencia perfecta de libertad absoluta del individuo, de que el Estado no debe de proteger a los individuos, entonces cada uno que se termine como quiera? Yo ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que hay un deber del Estado de proteger la salud, y la salud del medio ambiente y los derechos laborales son un valor absoluto por encima de la libertad de los individuos para comprar lo que quieran con su dinero. Y me vas a respetar mi opinión, porque es la mía, y yo te respeto la tuya. Y tú eres un liberal, y yo, pues, soy una marxista. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, el marxismo me permite entender el conflicto capital-trabajo, como a ti, tu ideología, te permite entenderlo. Yo respeto tu ideología, pero creo que lo que tú estás planteando no deriva en una mejor
salud o en un bienestar para las grandes mayorías sociales, sino solo para aquellos que la pueden pagar. Y que además no te importa que en origen estemos utilizando niños para proteger determinados productos. Qué bien que Nike pueda crear productos más baratos aquí, ¿no? Porque si en origen los fabrican niños o personas que no tienen derechos laborales, ¿por qué en origen? ¿Por qué son más baratos los productos? ¿Por qué son más baratos los productos? ¿Te has planteado el por qué? ¿Por qué entran productos más baratos? ¿Porque tienen mejor maquinaria para hacerla? ¿Porque tienen mejor tecnología? Si solamente es eso. O quizá porque en Estados Unidos no se permite el derecho a la sindicación y a la huelga en muchísimos estados. O porque directamente hay cláusulas que impiden que los trabajadores se sindiquen o que negocien convenios colectivos en empresas y por tanto tienen salarios mucho más bajos. ¿Por qué? No, eso no nos importa. Además de, por supuesto, que yo creo que hay unos principios básicos, como el principio de precaución, que en Estados Unidos no se aplica, y que para nosotros, que además de marxista soy ecologista y feminista, todo ese tipo de cosas que también me preocupa, la cuestión de la defensa de la igualdad salarial, que en Estados Unidos tampoco es una de las líneas más protegidas. Pero bueno, quería seguir porque creo que hay algunas cuestiones que tampoco me he debido explicar bien. Tú dices que lo que es importante es que Estados Unidos quiere importar coches, porque en Alemania molan mucho, los coches están muy bien hechos. Pues precisamente no, precisamente Estados Unidos, o sea, el problema del arancel con los coches es que Estados Unidos quiere mantener el arancel de los coches para que no entren los coches alemanes. Exactamente eso, y exactamente lo que está intentando la Unión Europea es que se rebaje ese arancel, rebajando a cambio los de agricultura para que entren los productos agrícolas. Entonces, bueno, ¿a ti te parecerá muy bien que nosotros rebajemos nuestros aranceles agrícolas al máximo para que entren todos los productos de Estados Unidos, a pesar de que utilicen pesticidas aquí no están permitidos, utilicen organismos genéticamente modificados, cloren el pollo y engorden a las vacas con hormonas que nosotros no utilizamos? Pues yo, como creo que la salud es un derecho fundamental, protegido por encima de la libertad del comercio y del derecho a los beneficios de las multinacionales, pues creo que no. Pero como te digo, este debate no es el debate fundamental en el TTIP. El debate fundamental en el TTIP es algo que a ti tampoco te gusta. Porque es que otros decidan por ti y que en realidad los beneficios no se los va a llevar tu padre, que cobra 1.000 euros. Se los va a llevar los señores que cobran 1.000 veces más que tu padre al día. Y estos señores, ni tú ni yo los conocemos. Ni tú ni yo los conocemos. Y además, son los que más falsean la competencia. Porque las grandes multinacionales son cárteles que falsean la competencia y lo sabéis muy bien. Entonces, vamos a ver un poco, por ejemplo, ¿cuál tanto libre competencia? Empecemos a ver quién las está falseando. Son las grandes multinacionales. Bueno, por eso te digo que el TTIP va mucho más allá. Vamos a seguir la ronda. Vamos a seguir, por favor, vamos a seguir. No vamos a entrar en diálogo ni si queréis, si no, mismo. Pero yo me parece que el disenso es perfectamente interesante. Vale, entonces vamos a acabar de la ronda y volvéis a hablar los dos, ¿vale? Pero si os parece, acabamos la ronda. ¿Me dejáis contestar al resto? Gracias. Pido ruego para pedir disculpas porque este chico tendría que conocerle y me extraña que hayan dicho que tuve ese correo cuando me parece que no tiene reclutamiento, simplemente para esto. Vale, va. Bueno, vamos a seguir. Un momento. Hay un informe de la London School of Economics sobre los impactos del TTIP sobre la salud, que también te lo deberías leer, porque igual también crees que la London School of Economics puede ser acusada de marxista, que yo creo que no, en especial en los investigadores, pero que dice bastante claro cómo va a impactar la salud la entrada de productos más baratos, teniendo en cuenta que los consumidores no deciden con plena libertad, sino en función de lo que pueden o no pueden comprarse. Bien, varias cosas. Sobre la publicidad que se está haciendo y sobre el posicionamiento de los diversos partidos políticos. Yo creo que en general existe un amplio desconocimiento del contenido del TTIP y una amplia utilización de las consignas. Y esto sí que lo he notado fundamentalmente en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Porque están utilizando las consignas, si veis la página web de la comisión, hay un documento, un PDF simple, y dice esto va a ser bueno para las pymes porque
denominaciones de origen, tal, pues es que en los documentos de Greenpeace se ve que no son ciertas y se limitan a defender consignas. A mí me preocupa mucho la posición del PSOE en el Parlamento Europeo, porque en el Parlamento Europeo la gran coalición funciona. Si el Partido Socialista no se posicionara a favor del TTIP en el Parlamento Europeo, lo podríamos parar. El Partido Socialista dice que este TTIP no otro, pero en realidad le ha dado carta verde al TTIP, al TISA y al CETA en el Parlamento Europeo. Sin embargo, en muchos municipios, las campañas, estamos consiguiendo que el PSOE vote a favor de las mociones en contra del TTIP, lo cual indica, creo, que hay una contradicción entre las bases, la gente y los concejales y concejalas del PSOE, y que por ahí las campañas es uno de nuestros objetivos. Hablar con la gente, hablar con nuestros vecinos, todos conocemos militantes del Partido Socialista, y decirles, oye, mueve a tus dirigentes. Por lo menos lancemos el debate en la calle. ¿Vale? A ver si por ahí podemos entrar. Hay una dirigente socialista, una eurodiputada socialista, Rodríguez Piñero, que eso sí ha dicho varias veces, estoy plenamente a favor de la libre competencia como valor absoluto. Yo cuando la oí el otro día en el hemiciclo del Parlamento me quedé un poco blanca, ¿no? Una diputada socialista que diga que la libre competencia es el valor absoluto que hay que defender. Pues mira, esto es lo que hay. Informes. Hay un debate en el cual yo no quiero entrar porque además yo no soy economista y ahora seguro que hay algún economista en sala que se aprovecha de ello. Yo no soy economista, soy jurista, politóloga y casi socióloga, entonces no creo, no entro a valorar los informes que han hecho con modelos económicos y que han encargado la comisión. Efectivamente, la comisión encargó en 2013 varios informes a diversos institutos respecto de los efectos del TTIP, que dieron unos beneficios en cuanto a Producto Interior Bruto y a crecimiento del empleo enormes. La comisión cuestionó los propios resultados y en el análisis de impacto de 450 páginas que se publicó hace 15 días, si lo leéis, veis cómo la propia comisión ya cuestiona, en el análisis de impacto ya se cuestionan los beneficios que se habían redactado en el 2013. Hay otros estudios con un modelo keynesiano de Jeroen Capaldo de la Universidad de Tours y de la OIT, en el cual sí que se dice, como muy bien has comentado, si no te has leído, que va a haber unas pérdidas y curiosamente las pérdidas de empleo van a afectar sobre todo a los nórdicos. O sea, hay una pérdida de empleo en el sur, pero fundamentalmente son nórdicos, Francia y Alemania. Pueden darse esas pérdidas de empleo con el tratado. En todos los documentos de la Comisión sobre Política Comercial, desde 2001 hasta la actualidad, se dice que es aceptado que la liberalización del comercio y estos tratados en particular van a tener un impacto negativo sobre el empleo y que, por tanto, hay que activar una cosa que se llama Fondo sobre la Globalización para la Protección de los Trabajadores para paralizar. Es decir, la Unión Europea está reconociendo que, como se produce deslocalización de empresas y una variación en la movilidad empresarial, esto va a tener un impacto negativo sobre el empleo. Si leéis el impacto del CETA, también. En el CETA, en el 2011, se hizo un análisis de impacto en el que se reconocía que la liberalización iba a afectar negativamente al empleo, sobre todo en minería y en agricultura, que es lo que más le importaba a Canadá. Creo que hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, que es que no hay movilización, cada vez hay más, esto está generando las campañas, creo que cada vez están más potentes, y con respecto a quién está más a favor o contra del TTIP, Estados Unidos, Hillary Clinton criticó al TPP, pues hay el Tratado Transpacífico, hay otro tratado que se firmó el día 4 de febrero en Nueva Zelanda entre Estados Unidos y 10 estados de la cuenca del Pacífico, Hillary Clinton lo criticó en campaña, pero yo creo que fue una crítica un tanto interesada, tanto en cuanto a la línea de la familia Clinton siempre ha sido muy favorable a estos tratados. Donald Trump, evidentemente, también. Y Sanders también, pero las posibilidades de Sanders creo que son ya nulas. En Europa se está dando una situación muy interesante en el Consejo de la Unión Europea porque los Estados miembros están polarizándose y parece que hay un acuerdo ya en que el TTIP y el CETA no pueden pasar como tratado mixto, es decir, no pueden aprobarse únicamente en el ámbito de la Unión Europea, sino que tendrán que bajar los Estados miembros. La Comisión quiere que esto sea un tratado únicamente comercial, pero los Estados miembros, como ya empieza a haber, sobre todo en Francia, en Alemania, una especie de rum-rum social, pues parece que están decantándose más por la otra opción, y esto va a provocar algo casi inédito, que es un desacuerdo en política comercial entre la opinión de la Comisión y la opinión del Consejo. Con lo cual estamos ante un momento político muy interesante que va a afectar mucho, y por eso
lo que diga el Estado español es muy interesante, va a ser muy importante de cara al Z. Porque de cara al Z va a marcar, si cae el Z, el TTIP cae. Y cómo se apruebe el TETA es fundamental para saber si este tratado va a seguir adelante. Y en cómo se apruebe tienen que decidirlo el día 5 de julio. Ah, el tema de los arquitectos. El tema de los arquitectos surgió porque cuando hemos leído y hemos analizado las reservas de los estados, hemos detectado que casi todos los estados o que una gran cantidad de estados han hecho alguna reserva para proteger a los arquitectos, estableciendo desde requisitos de nacionalidad a requisitos de establecimiento, a requisitos de colegiación, a requisitos de... España no. Entonces, la otra, que si estoy a favor del proteccionismo, pues depende de lo que entiendas por proteccionismo. ¿Estoy a favor de que del comercio de proximidad? Sí. ¿De proteger a las pequeñas empresas? Sí. ¿De intentar mantener o impulsar el principio de soberanía alimenticia? Sí. Claro, claro que sí. ¿Eso es proteccionismo? Bueno, yo creo que hay otro tipo de proteccionismo que es el que protege los intereses de las grandes multinacionales. Eso es proteccionismo. El que yo proteja a mis pequeños productores, agricultores, ganaderos. Porque creo que además en este mundo de recursos finitos no se puede llevar una política de extractivismo salvaje y que además la huella ecológica del transporte de productos más baratos acaba siendo contraria a los principios fundamentales que acabamos de firmar, por ejemplo, la COP21 de París. Entonces, bueno, que eso para ti es proteccionismo, proteger a comercio de proximidad, pequeñas empresas, pequeños agricultores, incluso los autónomos, pues yo creo que no es proteccionismo, es sencillamente supervivencia al planeta. No, no sabes decir algo, ¿no? Me encanta que siendo tan joven lo tengas todo tan claro. Qué bonito. Exactamente lo mismo.
que es que son un ejemplo, y eso es un peligro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una divergencia que ya la vimos de cómo poder parar. Este TIC nos lo vendieron en su momento como la Constitución Europea, y nosotros, el gobierno español de turno, en esa época del PSOE, lo aprobó el primero de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque había que demostrar que ellos estaban dispuestos a ponerse los pantalones más abajo que ninguno. A partir de ahí, hubo dos países que gracias a ellos votaron que no. Y se paralizó esa constitución que llamaban europea. Dicho esto, quisiera que nos pudieras ampliar, o al menos a mí, que me ha quedado esa duda, de si se puede considerar en esos sectores que van a tener una denominación, que en este caso sería un tribunal o algo similar, me ha parecido entender qué decías, que iban a regular ellos lo que las negociaciones pudieran decir. Y si eso pudiera ser comparable, ese pequeño tribunal que compilaría la competencia, si pudiera ser comparable a esos hombres de negro que venían o que nos decían que iban a venir, pero que el gobierno dice que no vinieron. Para no venir, que no vamos mejorando. A ver. Continuamos. El señor de A ver, venga. Gracias, ha sido instructiva tu charla, pese a que tenía una cierta cáscara ideológica que yo quería que estuviera más rebajada. Apenas se me ha notado. Nada, no, ¿verdad? Pero quiero decir que al final, mira, conozco un poco más de lo que conocía del PTPI, no soy dogmático, creo que este país le sobra dogmatismo y deberíamos ser todos más abiertos para discutir, para debatir, ¿no? Y eso que, en tu caso, por supuesto, bien tratado. Ya digo, con una cierta tendencia, ¿no? Como decías antes, viene del marxismo, del feminismo y tal. Claro, yo en ese caso veo que ha surgido, digamos, un TTPI. Es que no se llama TTPI, se llama TTIP. TTIP, eso es. Como cuando mi tía lee el prospecto de la aspirina, y es muy hipocondríaca ella, muy hipocondríaca mi tía, y piensa que da cáncer o que da. Estás hablando con una persona que tiene dos doctorados, ¿eh? No, digo, porque. Creo que es importante. Por supuesto. Vamos a ver, yo te puedo respetar muchísimo, pero lo que no entraré es en tu calidad científica. Porque si entramos en tu calidad científica, entonces empezamos a discutir. Por supuesto que sí. La ciencia crítica es ciencia, y toda ciencia tiene un background ideológico, y la tuya también. Yo he dicho que la pueblo Europa está desprotegida frente a Estados Unidos. Mira, lo que no voy a tolerar es que me interpretes y ridiculices afirmaciones que no he dicho. Entonces, si partimos del respeto, partimos del respeto. Y si no partimos del respeto, es que de verdad no tengo nada que debatir contigo. Oye, espera un poquito. Vamos a cortar. El tema son preguntas. No. Disertaciones de la gente. Creo que tenemos una ponencia ahí. Yo creo que tenemos que hacer preguntas. Yo me pregunto, si fuera un tío, me estaría diciendo esto. Vale. Creo que lo que hay que hacer son preguntas concretas, ¿me estás escuchando? Son preguntas concretas. Yo he dicho que se corta, por favor. Déjalo acabar, porque los dogmatismos... Vale. Muy interesante, lo que tú consideras dogmatismo y lo que no. Que tú no eres quien para decirme a mí si ya tengo preguntas, porque yo a ti no te lo he dicho, he respetado tu opinión y la de tu compañero, sin decirle a tu compañero que tiene prejuicios. No, déjale por favor, yo le pido que haga una pregunta y deje de calificarme. Yo quería hacer una pregunta para ella.
sí. ¿Tienes alguna pregunta? Creo que hace mucho tiempo que nadie hace una pregunta. Bueno, escucha, es que aunque no quiera poner en nada, escucha, ¿qué es? Vamos a dejarle, por favor, que haga la pregunta y yo lo que intentaría era intentar... Vamos a dejar que haga la pregunta, por favor. Intentemos no calificarnos. No, no, déjale que, por favor, déjale que intentemos no calificarnos y mantener el respeto. La pregunta es... Quiero decir simplemente es que como ciudadanos europeos, ¿vale?, estamos muy lejos de las decisiones que se toman en Bruselas. Y eso estamos de acuerdo, todos, de cualquier sitio. Estamos muy lejos, no entendemos gran parte de lo que nos cuentan o lo que nos ven. Pero eso no quita que tengamos una responsabilidad en nuestro día a día para comportarnos como seres iguales y que la competencia entre la gente es buena al final. Lo puedes ver porque tú mañana, si en la universidad algún alumno que ha suspendido te reclama el derecho a ser igual al que ha aprobado, pues le puedes decir, mira, pues no te toca, porque no has puesto tus medios para aprobar la asignatura. Y eso es lo que te puede ocurrir. Cuando luchas por la igualdad total, igualdad total, todo el mundo es igual, no se da esa calidad, esa competencia que permite que la gente sea la que sea. Por la abuela de la familia y que la gente está desesperada, por favor, ¿está con la verdad? ¿Nadie me está saqueando? Ah, que acabe la idea. Oye, me vas a preguntar, ¿no? Me vas a contarnos un rollo. Vale, mira, una pregunta. Yo creo que un solo país del mundo, con modelo marxista, era creado, creo, Mira, vamos a... Pregunta, por favor. Creo que estás confundiendo largamente la ideología y el modelo, ¿vale? Largamente estás confundiendo la ideología y la aplicación de un modelo. Y creo que estás confundiendo marxismo y comunismo. Y creo que estás confundiendo ideología, ciencia crítica, y toda la ciencia para ser ciencia debe ser crítica, ¿de acuerdo?, e interpretación. Y creo que como jurista tengo el suficiente background como para poder leer, y acreditado tengo el currículum, sin prejuicios, ¿vale?, sin prejuicios, creo. Y en todo caso, si yo los tengo, tú también los tienes, y el compañero que acaba de hablar antes también los tiene. Y una cosa te voy a decir, todos lo tenemos, porque a ti tienes... Yo digo, ¿tú igual te has preguntado cuál es el background ideológico de tus profesores? Pero podrías preguntártelo, porque te escandaliza que yo sea marxista, igual un ordoliberal que te ha dado clases y te ha enseñado lo que sabes, podrías escandalizarte lo mismo. Pero igual el ordoliberalismo para ti no es ideología, para mí lo es. Y una cuestión más. Tú has dicho que, en pocas palabras, el que es pobre tiene la culpa de ser pobre, porque no se esfuerza lo suficiente. No, porque si yo pienso que mis estudiantes en realidad no aprueban porque ellos esfuerzan lo suficiente, pues a veces sí y a veces no, porque tienen algún tipo de problema que les requieren un poquito más de apoyo. Entonces yo lo que hago es esforzarme para el estudiante que tiene problemas, o es disléxico, o se ha muerto su padre, o realmente tiene un problema y tiene que trabajar, pues yo como profesora me esfuerzo para apoyarle durante el curso para que pueda llegar en condiciones de igualdad. Y ese apoyo durante el curso lo damos desde lo público a las personas, porque no todos somos iguales y todos partimos de la misma situación de partida. Si todos fuéramos iguales y partiéramos de la misma situación, como las mujeres y los hombres, probablemente no harían falta políticas públicas. Pero como no lo somos, ¿de acuerdo? Porque hay un conflicto capital-trabajo, porque hay unos que detentan los medios de producción y otros que no. Hay que hacer políticas públicas. Y eso, para ti, es una locura, porque parte de una postura ideológica contraria al mío. Pero como estamos en democracia, yo te respeto al tuyo, te respeto el tuyo y tú me respetas el mío. Por favor, vamos a avanzar que hay muchas palabras pedidas. ¿Tengo la palabra? Vale, venga tú y luego tú vas. Yo creo que es un falso debate del proteccionismo y liberalismo, porque en definitiva a lo largo de la historia se ha demostrado que se ha hablado de liberalismo, pero en realidad lo que se ha implementado es el proteccionismo. Es que o sea, perfectamente. Pero en cualquier caso, yo creo que ese no es el tema del debate. El tema del debate es el TTIP. Y justamente con el TTIP y luego la troika, porque parece que nos están provocando un shock a los pueblos en general, del sur de Europa todavía más, ¿no? Pero a mí me da la impresión, y esta es la pregunta, de que se está implementando una arquitectura mundial
que lo que está llevando es a la pérdida de, digamos, de la soberanía, con el TTIP o de alguna forma apunta a una nueva arquitectura del capitalismo, donde lo que va no a desaparecer los estados, pero donde sí que efectivamente las, digamos, muchas de las competencias y de los estados desaparecen, de las políticas, y prácticamente van a quedar simplemente lo que son las políticas policiales dentro de los estados, ¿no? Porque si de alguna forma se privatiza todo, y ese es uno de los objetivos, las políticas sociales, porque van a privatizar las políticas sociales. Si además, digamos, la soberanía va a residenciar en no se sabe dónde, es decir, en las multinacionales, al Estado la competencia que le queda es la competencia policial, ¿no? O sea, hay una nueva arquitectura, lo que está apareciendo por ahí es algo muy peligroso, ¿no? Sí, pero para esto no necesitamos el TTIP. Hay un mecanismo que funciona desde el año 2009 que se llama semestre europeo. Vosotras sabéis que la Unión Europea funciona por el principio de atribución competencial. Es decir, los Estados miembros tienen unas competencias, la Unión Europea tiene otras, y solo existe primacía del derecho de la Unión Europea en aquello que la Unión Europea tiene competencia, en el resto no. La política social, por ejemplo, es una política compartida, la política salarial es exclusiva de los Estados miembros, la política sindical de negociación colectiva es exclusiva de los Estados miembros, etcétera. La política de educación, por ejemplo, aquí en los Estados miembros, etcétera. ¿Qué está pasando? Fundamentalmente desde la crisis, desde el estallido de la crisis y desde que empezaron a adoptarse medidas de rescate por parte de la Unión Europea con respecto a los Estados miembros. Pues que la Unión Europea está actuando en áreas donde no tienen competencia. Y si leéis las recomendaciones por país que se le ha hecho a cada uno de los Estados miembros desde el 2009, veréis las líneas maestras de las reformas laborales, educativas, etcétera, que se han llevado en los Estados miembros en Grecia, en Chipre, en Irlanda, en España, en Portugal. No hay otra explicación, y de hecho está claro por qué las medidas son tan paralelas, por qué la reforma laboral griega, la portuguesa, la italiana, la española, la chipriota, han tenido unas líneas maestras de acción. Bueno, pues vienen derivadas de una decisión en que toma la Comisión y aprueba el Consejo, evidentemente si aprueba el Consejo están aprobadas por los Estados miembros, que van en la línea de dar unas directrices en campos donde la Unión Europea no tiene competencia. Bueno, yo creo que se está demostrando que estamos ante una intervención que se agrava con los memorándum, con los tres memorándum griegos. Está muy claro que la Unión Europea impone una serie, la Troika en este caso, por la entrada del FMI, impone una serie de líneas de decisión a los parlamentos nacionales a cambio de una ayuda económica. España también tuvo un rescate bancario y también en ese rescate, si lo habéis leído, que es una suerte de contrato, se obliga al Estado español a cumplir con lo que dice el semestre europeo, que también tenía una obligación indirecta. Por tanto, creo que ha estado en el clavo en ese sentido, pero que no es una cosa que va a derivar de la aprobación del TTIP, y creo que el TTIP es un paso más, pero que en esta intromisión competencial se está dando desde los 70 mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y fundamentalmente desde las medidas tomadas a partir de la crisis mediante el semestre europeo, que además la última recomendación salió el 28 de mayo y os invito a leerla, porque toca algunas competencias interesantes y ajenas a lo que debería ser el derecho de la Unión Europea. Bueno, hay elementos a considerar. El modelo de crecimiento ilimitado en el planeta limitado, distintas caras de dumping del acero chino, de dos años para acá, 1.800.000 puestos de trabajo perdidos en China, en ese sector. Bueno, esas son maneras. Pero voy a ir a lo que nos trae esta tarde. Leyendo los documentos los TTIP leaks, la referencia que hace a infraestructuras, pues no es especialmente notable. Hay muy poquita. El caso es que nosotros aquí en España tenemos unas redes o unas infraestructuras de hipertróficas muy mal gestionadas en algunos casos, con pérdidas por un lado y beneficios muy centrados en alguna de ellas, la red de aeropuertos, por ejemplo, la red de puertos del Estado, competencia, la red de infraestructuras viarias, algunas
a punto de rescatarse, la red ferroviaria, por ejemplo, bueno, hay toda una línea. Hay un elemento dentro de la legislación que ha salvado hasta ahora determinadas embates frente a la, de pérdida de servicio, determinadas servicios públicos, que es la obligación, lo que se llama obligación de servicios públicos. ¿Cómo el TTIP puede influir en esta, hasta ahora, línea de salvaguarda que hemos tenido, en algunos casos, no todos, con las, lo que entendemos aquí, lo que llamamos obligaciones de servicio público? El TTIP no obliga a la liberalización de los sectores que los estados no quieren. El TTIP tiene primero una reserva general con respecto a lo que entiende servicio público en el artículo 3 del GATT, que es servicio prestado gubernamental estricto, que es lo que decía antes de policía, judicial, etcétera, y aquel servicio público que no se preste en competencia con un actor privado. Por tanto, ahí podríamos incluir, por ejemplo, algún tipo de transporte, etcétera. Pero además de eso, luego son los estados los que están optando por qué liberalizan y qué no, porque tienen la posibilidad de poner reservas. Ahí digo que hay estados que están jugando a no poner ninguna reserva y dejarlo todo abierto para llegar al máximo nivel de liberalización, y hay otros que no. Francia no, por ejemplo. Francia está manteniendo reserva con muchísimos servicios que entiende que deben ser considerados servicio público. El tema de los servicios públicos en la Unión Europea es que no hay una noción de servicio público en el ámbito del derecho de la Unión Europea, hay una noción de servicio de interés general y de servicio económico de interés general, porque los Estados, los 28, no tienen un acuerdo en lo que es servicio público y lo que no, y como tenemos un mercado integrado de servicios y también hay una directiva de liberalización de servicios, pues tiene que ir ampliándose lo que se considera posible liberalizar y reduciéndose lo que no. Entonces la dinámica es ir a la maximización de la liberalización de los servicios, y para ella no solamente está el TTIP, sino ya he comentado, está el TISA. Yo creo que lo que más va a tocar servicios es el TISA, porque la negociación está siendo mucho más amplia, entre 40 países, también se utiliza el método de lista negativa, etcétera. Pero fundamentalmente quien tiene aquí la batuta para decir lo que se va a privatizar y lo que se va a mantener como servicio público son los Estados miembros. Es la última, ya no cogemos más. ¿Qué me contestaste? Perdón. No, lo que he preguntado es si considerabas libre comercio, el rescate a la banca, a las empresas multinacionales que sobre todo les. No, desde luego lo que no es libre competencia. Seguro que no. Pero bueno, yo creo que hay una compañera que lo ha dicho antes. En realidad el debate está viciado porque son términos que no reflejan la realidad. Creo que hay un proteccionismo claro, que la Unión Europea ha practicado proteccionismo claro respecto a unos sectores, mientras que afirmaba que se basaba en los principios de la libre competencia y de apertura de mercado y las cuatro libertades económicas fundamentales, pero a la vez ha mantenido una protección diversa, que ahora mismo afirma que su objetivo es la liberalización al máximo de determinados sectores, pero si veis las reservas vais a ver que no todos, y que hay algunos donde se ve claramente determinados lobbies, lobby de residencias de ancianos, que no sé por qué, pero aparecen en toda la reserva de todos los países. Entonces creo que hay un doble juego de los dos negociadores. En ningún caso creo, y no lo he dicho ni lo diré nunca, porque precisamente repito siempre que no es así, no estamos hablando de una lucha de una pobre Europa con Estados Unidos fuerte, en absoluto. Creo que Estados Unidos tiene más fuerza de negociación, pero eso no implica que la Unión Europea tenga algún interés en proteger a su ciudadanía más que Estados Unidos. Creo que ambos negociadores llevan un doble juego, una suerte de protección o liberalización, pero no en función, creo, de la protección de su ciudadanía en general, sino en función de los intereses económicos y de los que están representados por los grandes lobbies. Y esto, si leéis con atención los documentos de Greenpeace, a quien le haya llamado la atención esto, le invito a que se lea las 250 páginas filtradas, que además están traducidas al español, incluso comentadas en una página web, y bueno, pues ya con conocimiento de esto, del contenido, pues siempre se puede entrar a debatir del tema y ver el doble juego de los negociadores, que se ve clarísimo en los documentos de Greenpeace. Como soy la última, en lugar de una pregunta, quiero cerrar una exposición. Yo, que no soy ni marxista ni
liberal, he aprendido hoy aquí que lo que no tengo que ser es liberal. He tenido la desgracia de tener estos dos señores aquí atrás, que ha sido como tener moscones detrás porque les he tenido que mandar callar dos veces. Es decir, estos señores no han venido a escuchar, no se han enterado de nada porque no han atendido, insisto. Dos veces les he tenido que decir que por favor que se callen porque estaban interrumpiendo. Es una cosa. Otra cosa, a mí me parece que todo es muy respetable, pero la gente de este tipo que viene aquí a montar este número, no es que no lo respetemos, es que me parece que tiene que buscarse otro local y organizarlo para dar sus propias conferencias y no chupar lo que organizan otros. Y para terminar, decir que recomiendo vivamente el librito de Momo, porque los hombres de negro que aparecen en Momo son los personajes que están de acuerdo con el libre comercio. Un momentito para terminar. Quería anunciar las próximas jornadas. El jueves 9 va a estar Isabel Bermejo, que nos va a hablar aquí mismo de lo que nos quieren hacer tragar, efectos del TTIP sobre la alimentación y el medio ambiente. El siguiente jueves, 16 de junio, va a ser en Torrelavega, en el CIMA, y nos va a hablar Alfons Pérez de fracking, energía y TTIP. Y el jueves 23 de junio, otra vez aquí, nos va a hablar Juan Hernández Zubizarreta sobre resistencias y luchas contra el poder de las transnacionales, el Tratado Internacional de los Pueblos. Tenemos aquí unos libros de adoración que teníamos nosotros desde las jornadas, que si alguien está interesado en comprar su libro del TTIP, pues por ahí andan. Sí, algunos. Todavía quedan. Y muchas gracias por la tarde.